Hoy te enseño a hacer mayonesa súper proteica con un ingrediente secreto. Quédate hasta el final del video porque te vas a sorprender. Primero corto el tofu en cuadraditos pequeños. Luego voy a poner el tofu en agua e hirviendo porque el tofu no se consume crudo y lo voy a cocinar durante 5 minutos. Ahora sí, pongo el tofu cocido. Corto negi, que es la cebolla verdeo japonesa. Si no tenés cebolla verdeo japonesa, ponela común, que es lo mismo. Jugo de un limón. Y si cae alguna semillita, ponela también. Una cucharadita de espirulina de Hydro Farming que aporta proteína de alto valor biológico. Sal y pimienta de mi pimentero mágico. Y un buen chorro de aceite de oliva, que sea generoso. Si no tenés aceite de oliva, le podés poner aceite de girasol. No tenés que hacer esto con la licuadora porque no sé por qué lo hago, pero queda buenísimo. Procesa en una licuadora durante 30 segundos y listo. Si ves que te quedó muy espeso, agregale un poco de agua. Servilo en un bol o en un platito y disfrutalo con lo que vos quieras. Yo con estas croquetas de garbanzo. Si querés la receta, te leo Messi. No, te leo en los comentarios. Nos vemos en Disney. Chau, hasta la próxima.